Si usted tiene diabetes, su cuerpo no usa ni almacena el azúcar de forma apropiada. Esto causa cambios en las venas, las arterias y los capilares que llevan la sangre a todo el cuerpo, incluyendo los ojos. Hay dos tipos de retinopatía diabética que causan pérdida de la visión. Uno es la retinopatía diabética no proliferativa, o RDNP, y el otro es la retinopatía diabética proliferativa, o RDP. Con la retinopatía diabética no proliferativa, o RDNP, los vasos sanguíneos dañados en la retina empiezan a perder líquido, incluyendo pequeñas cantidades de sangre que se quedan en la retina. A veces, depósitos de grasa entran en la retina y se les llama exudados duros. En el edema macular, la fuga de líquidos de los vasos sanguíneos de la retina causan que se inflame o engruese. Ya que la mácula es responsable de nuestra visión central, el edema macular interfiere con una visión clara. La isquemia macular ocurre cuando se cierran los vasos sanguíneos pequeños. Eso afecta a la mácula porque ya no recibe suficiente sangre para funcionar apropiadamente. En un examen ocular, el oftalmólogo le dilatará las pupilas y examinará la retina. Ya que ciertas condiciones con la RDNP, como el edema macular y la isquemia macular, ocurren en las capas de tejido de la retina, se puede recomendar una angiografía de fluoresceína o una tomografía de coherencia óptica, o TCO. Con estos procedimientos, el oftalmólogo puede ver vasos sanguíneos en la retina. Con la RDP, muchos vasos sanguíneos en la retina se cierran, evitando el riego adecuado de la sangre que fluye a la retina, la cual responde a esto creando vasos sanguíneos nuevos. Sin embargo, estos nuevos vasos anormales no dan un riego normal adecuado. Pueden sangrar y crear tejido fibroso que causa arrugamientos o hasta un desprendimiento de la retina. Si vasos similares aumentan de manera anormal en la parte delantera del ojo, pueden bloquear los canales de drenaje del ojo y causar presión alta y posiblemente glaucoma. La RDP puede afectar tanto la visión central como la periférica. La cirugía láser se usa a menudo para reducir la inflamación macular. Por lo general, se realiza en un consultorio. Funciona así. Para la edema macular, el láser se enfoca en la retina fuera del centro de la mácula. No se aplica directamente en el centro de la mácula, ya que esto reduciría la visión central. La meta es prevenir mayor pérdida de la visión, sellando los vasos sanguíneos que tienen fuga y que interfieren con el funcionamiento adecuado de la mácula. Con frecuencia, el tratamiento para la RDP se hace con láser y se llama FPR, o fotocoagulación panretiniana. También es conocido como fotocoagulación dispersada y por lo general se realiza en un consultorio. Para mayor comodidad durante la intervención, se aplica un anestésico en el ojo. El láser se aplica a la retina periférica, evitando la mácula central. Esto causa que los vasos sanguíneos se encojan y a menudo previene que vuelvan a aparecer. También disminuye la posibilidad de que el sangrado de los vasos sanguíneos entre al vidrio o cause un desprendimiento de la retina. En algunos casos, podría ser necesario varios tratamientos láser. A pesar de haber tenido una cirugía láser, muchas personas con RDP pueden desarrollar problemas. El médico puede recomendar tratar su RDP con un fármaco anti-VEGF. Las medicinas anti-VEGF se dirigen a un químico en el ojo llamado factor de crecimiento vascular endotelial, o VEGF, que causa el crecimiento de vasos sanguíneos anormales en la superficie de la retina, así como en otras partes del ojo. Se han desarrollado varias medicinas que bloquean el VEGF causante del problema. Una medicina anti-VEGF reduce el crecimiento de los vasos anormales que ayudan a prevenir sangrado, tejido cicatrizal y otros problemas que causan pérdida de la visión. Se puede tener mucha neovascularización y aún tener buena visión por un tiempo. Eso significa que la neovascularización no se detectó a tiempo y pueden ocurrir problemas serios. Los vasos anormales pueden sangrar dentro del vitrio, la sustancia transparente y gelatinosa en el centro del ojo. Esta hemorragia de vitrio puede impedir que los rayos de luz lleguen a la retina.
Si la hemorragia es grande o demora en desaparecer, o si el oftalmólogo descubre que hay arrugamiento o desprendimiento de la retina, quizás se necesite una vitrectomía. La vitrectomía se realiza en una sala de operaciones y es cirugía ambulatoria. Se usa un microscopio para las operaciones e instrumentos quirúrgicos pequeños para entrar en el ojo y retirar sangre y tejido fibroso. Al mismo tiempo, se emplea un láser para prevenir más hemorragias y el crecimiento de vasos sanguíneos anormales. La mayoría de las personas con diabetes retienen una visión útil. Recuerde que puede reducir el riesgo de perder la vista manteniendo un control estricto del azúcar en la sangre y otras condiciones médicas. Además, la retinopatía diabética puede ocurrir aún si se controla el nivel del azúcar en la sangre. Esto quiere decir que debe ver al oftalmólogo al menos una vez al año, o con más frecuencia si lo recomienda el oculista, aunque no presente ningún síntoma visual. Y si tiene algún cambio en la visión, llame al oftalmólogo de inmediato. Para informarse más sobre la retinopatía diabética y sobre cómo mantener su visión, hable con su oftalmólogo.